Bueno, estoy con Diego Romero, es el entrenador del Futsal Senior. Día de entrenamiento, contame cómo se están preparando. Sé que ganaron dos partidos y empataron uno en el campeonato. Y mirá, entrenamos los miércoles a partir de las 9:30. Después jugamos los lunes a la noche. Todos los lunes es cancha de 40x20. Y bueno, preparamos como futsal, como si fuéramos los chiquitos, pero bueno, con menos intensidad. Pero bueno, le ponemos la misma dedicación. Y el ambiente siente también que se vive a tus espaldas, este ambiente de festejo, de estar acá viviendo, pasándola bien en el club. Sí, obviamente, es más distendido que los chicos de primera, pero bueno, ya estamos todos con familia, a veces venimos con los chicos acá a disfrutar el club, que es muy grande, muy lindo. Aparte ahora además se está agregando el tema de los seniors en otra liga. Y bueno, se abrió la puerta a que vengan más jugadores. ¿Qué se siente haber pasado ya los 30 años, en algunos casos largos, y seguir siendo deportista? Y bueno, eso es lo lindo, de poder volverse a insertar en el fútbol, de no dejarlo afuera, ¿viste? Porque uno lo ve por la tele y no es lo mismo que estar acá en la cancha. Exacto. Disfrutando. Tal cual, ¿cuáles son los objetivos para este campeonato? Y la verdad que el año pasado terminamos, pasamos a cuartos, y bueno, esta vez estamos de llegar a cuartos y a ver si podemos llegar, aunque sea a la semifinal del torneo, por lo menos para subir un poquito más el nivel del club. ¿Cómo te gusta jugar? Y yo soy ala, soy derecho, pero me gusta jugar más por la izquierda. A veces de pivot. ¿Y de armar un rombo, cuál es la idea? Y ahí me toca siempre la parte de pivot, por cerrar el medio, que es la parte más difícil del partido, de cerrar ahí, que ayuden los compañeros. Está bien. ¿Y ahora cuando entrena, me dijiste recién? Y ahora, bueno, entrenamos los miércoles a partir de las 21:30. ¿Acá en el club? Todos los días acá en el club, sí, generalmente hacemos físico, después un poco de fútbol, táctico. Pero bueno, la idea es pasar un buen momento también los lunes y divertirse, ¿no? Exactamente. Diego, te agradezco mucho por esta nota. Bueno, muchas gracias.